Y en nuestro caso es el caso de estudio del Instituto Eduardo Torroja. Lo van a presentar Elena Frías y Juan Queipo de Llano. Son dos doctores que trabajan en el proyecto Innova Concrete. Ambos son trabajadores de aquí, del Instituto de Ciencias de la Construcción. Ellos trabajan en el código técnico que Juan Queipo dirige en este momento y son especialistas en accesibilidad dentro de los edificios, entre otros digamos, asuntos. Y últimamente están interesados también en temas esto de accesibilidad en edificios que sean históricos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a ellos nos van a presentar estas tres ponencias de la mañana van a ser de resultados del propio proyecto Innova Concrete, digamos, en distintos aspectos. Muchas gracias, Ita. Pues damos comienzo a la ponencia que va a versar sobre el Instituto Eduardo Torroja, que bueno, cada día intentamos conocer más profundamente los de aquí, de la casa, y por qué se ha seleccionado como caso de estudio. Bien, además de todo el cariño que, como habéis visto ya, con los que habéis hablado con nosotros, pues que le tenemos en especial porque cada día descubrimos un detalle nuevo que nos hace descubrir una reflexión que se alojaba tras ese elemento. Pues además es el Instituto Roja constituye un hito y un modelo en lo que se refiere a la arquitectura industrial y de investigación en nuestro país. Se construye en el año 51, entre los años 51 y 53, tras un proyecto de Gonzalo Echegaray y Mariano Barbero, que son dos arquitectos de la casa, sobre todo esto es fundamental, bajo la supervisión directa de Eduardo Torroja, que quería materializar todo el proceso o todas las ideas que estaban postulando y que así dejaron escritas en los estatutos fundacionales del instituto, ¿no? Que eran el dirigir y promover la investigación en la construcción en nuestro país, así como avanzar en las nuevas técnicas constructivas y en la investigación en los materiales que se estaban desarrollando en aquellos momentos. No solo se pretende que sea un centro de investigación, sino que una de las preocupaciones fundamentales, que como nos ha dejado Pepa antes, nos ha recordado Pepa antes, era el que la investigación no se quedara en la casa, sino que se divulgara a la sociedad española de aquel momento, y además que se formara a los técnicos que en aquel momento estaban desarrollando esas teorías, o sea, esas preocupaciones constructivas. Para ello, pues, se alimentan desde el instituto un equipo multidisciplinar en que las distintas especialidades y las distintas formas de enfrentarse a los proyectos, a los problemas que se puedan desencadenar en cada uno de los problemas que se estudiaban en aquel momento, pues se pudieran analizar desde distintos puntos de vista y por ello esta pluridisciplinaridad en el trabajo de todo el equipo que se buscó juntar aquí, ¿no? Juntar aquí. Es, de hecho, el lema que se aloja en el acceso al edificio, si os habéis dado cuenta, y que se denomina, ¿no?, en latín como técnica plures opera unica, y que hace colocar, pues, como lema fundamental en el acceso. Su éxito, el éxito de Torroja, le hace pues que de alguna manera pueda. Su éxito le hace que pueda formar una red muy importante a nivel internacional de intercambio de conocimiento,
que lo que hace es, pues, de alguna manera promocionar todo lo que se estaba haciendo aquí en España y traer los nuevos avances al campo español que se estaban experimentando, pues, en todo el mundo. Bueno, estas diapositivas simplemente eran para ilustrar que es a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando empieza, pues, toda esta revolución científica en la que pues, algunos pioneros se ven involucrados en toda esta revolución científica, empieza a generar un nuevo campo muy amplio de conocimiento en cuanto a las técnicas, los materiales, los nuevos procesos y organización incluso del trabajo, ¿no?, que desencadenan, pues como no, en la construcción también, a que ciertos pioneros, ya que en España, aunque un poco más retrasados, pues se empiecen a inquietar por esos nuevos materiales y esos nuevos sistemas que de alguna manera, pues, generan las obras como un amplio campo de experimentación. Esta revolución científica en el campo de la construcción, pues, requería de una construcción de un centro en el que se pudiera, pues, desarrollar todo este nuevo campo de investigación. En España, como ya ha comentado antes Pepa, aunque por Real Decreto se funda el laboratorio central dedicado a la investigación en materiales en construcción, no es hasta los años 40 y bajo dirección de Eduardo Torroja cuando de alguna manera se le dota de los suficientes medios económicos y de superficie y de medios de, bueno, técnicos como para desarrollar la labor que se tenía que desarrollar en cuanto a la investigación en construcción. Es por eso que una serie de arquitectos e ingenieros deciden crear una asociación de carácter privado en el año 34 para, de alguna manera, poner fin a esta labor, esta laguna en cuanto a la investigación en construcción. Se crea entonces el Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación y es en el año 46 cuando se adhiere al patronato Juan de la Cierva del recién creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es cuando de alguna manera pasa a formar parte del Estado español y es financiado directamente a través de subvenciones y de dotación de locales para desarrollar toda su labor de investigación. En el año 46 se une al Instituto del Cemento, en el que también formaba parte Eduardo Torroja. Eduardo Torroja forma parte de esa primera asociación, forma parte del comité técnico fundacional del instituto, también forma parte del Instituto del Cemento y, bueno, en ese momento él se encarga también de fusionar en un nuevo instituto, el Instituto Técnico de la Construcción y el Cemento, todo lo que es la labor de la construcción. Bueno, es este el motivo que hace que en el año 49 exista por Eduardo Torroja una preocupación de buscar un centro donde desarrollar toda esta importante labor de investigación, dado el elevado desarrollo que en esos momentos tenía el instituto, ¿no? Entonces, el Real Patronato Juan de la Cierva le propone un solar cerca del Consejo Superior, un solar bastante céntrico. Lo que pasa es que además la solución que encuentra más favorable el Real Patronato es que además de situar lo que es el instituto a través de estos cuatro edificios, pues también se sitúen el otro instituto más, el Instituto del Hierro y las oficinas del propio patronato, con lo que el desarrollo del edificio a Eduardo Torroja no le parece que es el adecuado para desarrollar un centro de investigación, puesto que tiene varias plantas, con lo que obliga a desarrollar unas estructuras más costosas al tener que resistir los ensayos que pueden realizarse en esos espacios. Asimismo, también
ve que la aglomeración de edificios pues impide que en esos espacios se puedan desarrollar modelos experimentales o el acopio de materiales. Es por ello que definitivamente pues, busca una solución más adecuada, se preocupa por buscar una solución más adecuada que se adapte a ese programa que tenía en mente, y busca un solar de mayor tamaño cerca, bueno, aquí en el solar de Chamartín, que estaba en incipiente urbanización y que además estaba dotado de transporte por tranvía, con lo que permitía el transporte de los trabajadores. Y para que el patronato aceptara esta propuesta, lo libera de tener que comprar este solar y lo financia la compra con los fondos que había conseguido del Instituto de Cemento. Es así como se inicia este proyecto para comenzar con la construcción del Torroja como un pequeño taller experimental sobre todo lo que era el mundo de la construcción. Bueno, respecto a la concepción del edificio arquitectónica, bueno, lo que sí que algo lo ha comentado antes Pepa, se hizo un estudio pormenorizado de muchos centros de investigación en todo el mundo. Torroja tenía muchos contactos, así que muchos de ellos los visitaron incluso, y otros mandaron planos y demás, y aquí se hizo, digamos, todo un estudio de centros de investigación de este tipo en otras partes del mundo, ¿no? Lo que establecen, lo que cuentan en la memoria los arquitectos del proyecto, que es bastante interesante de cómo está concebido el edificio, es que pues, los trabajos de investigación se desarrollan digamos, en dos campos que están muy ligados, pero que son muy distintos, ¿no? Que son, por un lado, la parte teórica o la investigación teórica y la experimentación práctica, ¿no? Y estos dos tipos de actividades tienen dos necesidades distintas, dos escalas distintas. En una la escala es la del hombre y en la otra la escala es la de la máquina, y que por lo tanto requieren dos tipos de espacios diferentes, ¿no? Además, también hablan en la memoria de que al ser un centro de investigación debe ser muy mudable, debe poder adaptarse a lo largo del tiempo a aquello que se está estudiando, y que eso puede ir cambiando con el tiempo, y que por lo tanto una de las cuestiones fundamentales era que fuese muy flexible en ese sentido para poder adaptarse. Respecto a los espacios de experimentación, que son los que tenéis aquí por un lado, no hay problema porque ya de por sí son espacios muy amplios, muy grandes, de grandes dimensiones, de grandes alturas, y que por tanto son flexibles ya, ¿no? Porque digamos admiten casi cualquier configuración. Respecto a la parte digamos de teórica, la parte relacionada con el estudio teórico y con la escala humana, pues se plantea digamos que debería admitir o tener una libertad de distribución interior que permita que se pueda, digamos, distribuir el edificio de muchas formas, lo cual conduce a la utilización de un módulo relativamente pequeño que permite, digamos, esa flexibilidad. Además, por temas de apartamiento y de economía, el factor económico y demás, pues se opta por estos sistemas. Eran sistemas que además el instituto ya estaba estudiando y de otros países importando, lo que hemos estado viendo en todas estas presentaciones, ¿no? Las patentes, etcétera, pues de intentar industrializar o estandarizar el mayor número de elementos posibles del edificio, digamos, tanto para abaratar costes como para conseguir esto. Lo que se opta por lo tanto es, digamos, se da un módulo de 1,60 m, que además es muy visible desde el exterior, porque es el módulo que tiene exactamente las ventanas, las gárgolas y muchos elementos que luego en la visita que hagamos por el instituto iremos viendo, y que le dan al edificio el aspecto exterior característico que tiene, digamos, ese ritmo de ventanas y de gárgolas que sobresalen, digamos, en la parte superior, que tiene 1,60 m. Y como veremos ahora, pues hay muchos elementos que tienen esa dimensión de 1,60 m y se van industrializando y fabricando en la propia obra. La foto de la derecha es muy interesante porque realmente el edificio no parece nada industrializado, posiblemente porque como es de ladrillo, y el ladrillo es la antítesis casi, ¿no?, de la industrialización, pues no lo parece, pero realmente esa foto muestra la construcción del edificio. Es una estructura metálica, los perfiles del suelo están cada 1,60 m, que es el módulo que tiene, los pilares, digamos, están cada 3 de estos, y sobre esa estructura metálica se van colocando todos los elementos prefabricados que ahora vamos a ir viendo. Y aquí sí que se ve, el edificio se construyó en
bastante rápido, entre el año 51 y el año 53, y se instalaron aquí unas naves para desarrollar o construir aquí mismo los elementos prefabricados. Se optó, se estuvo barajando varias posibilidades, pero se consideró que era bastante más económico tener aquí las propias naves, aunque inicialmente tuvieran un coste superior, pero se ahorraban muchos costes de transporte, muchos, digamos, costes de defectos de las piezas, que supondría también el propio transporte, etcétera, y mucha rapidez y mucha más agilidad en la propia construcción. Veis aquí, por ejemplo, pues también cómo, digamos, se dispusieron a lo largo de la parcela, pues varias zonas en donde se iban realizando estos elementos, que voy a explicar un poco. Bueno, ahí, por un lado, los elementos del suelo, cuando habréis pasado, pero ahora también fijaros cuando hagamos la visita, veremos que es unas baldosas de 40x40 de terrazo. Sin embargo, no son baldosas, sino que es una única pieza de 1,60 m x 40 que simula cuatro baldosas de terrazo y que tiene, digamos, tanto la función estructural como la propia determinación del suelo. Se hicieron aquí, en la foto de arriba a la izquierda, a la derecha, veis, se fabricaron unas mesas metálicas que vibraban, porque de estas piezas hay en torno a 5.000 en todo el instituto, y se colocaba primero los áridos y la pasta, digamos, del propio terrazo, se vibraba e inmediatamente se podía verter, digamos, el hormigón, porque no se mezclaban, se disponían las armaduras y se iban fabricando pues bastantes piezas al día, creo que del orden de 50 piezas diarias con estas mesas, ¿no? Estas son las ventanas. Las ventanas están compuestas por varios elementos. Por un lado está el marco de la ventana, que no tiene función estructural. Y déjame el láser este. Perdón. Si realmente en la parte exterior del edificio vemos que los marcos sí que se están tocando, pero en la parte interior del edificio se nota perfectamente en esta parte de aquí, por ejemplo, o se ve aquí. Esto es por el exterior y esto es por el interior. Dejaban, al tener esta forma, dejaban ese espacio que se hormigonaba y formaba un pilar hormigonado in situ, que es el que realmente tiene una función estructural. Y, aunque el propio marco de ventana no la tenía, sí que hay unas piezas también prefabricadas, que son los dinteles, que sí que tienen esa función estructural también de repartir el peso de la fachada hacia esos pilares. De estas, los sistemas con los que se prefabricaron aquí eran bastante artesanales y requirieron bastante prueba y error y ir adaptando un poco el sistema. Por ejemplo, en el caso de las ventanas, como tenéis arriba a la derecha, el molde estaba formado por una primera pieza que estaba anclada al terreno y cuatro costeros, todo de hormigón armado, y pues como veis se vertía el hormigón, se vibraban, a las 24 horas ya se podían desencofrar y luego se iban curando en un proceso que había. Las gárgolas es un procedimiento bastante similar, pero son elementos mucho más complejos. Cada una de estas gárgolas, de las que en la fachada solo vemos la salida del agua, pero tiene un trozo de canalón o de recogida de aguas de 1,60 m, con en el centro la salida de agua. Estas piezas son bastante más complejas, pero están fabricadas de la misma manera. Hay una pieza anclada al suelo y luego hay cuatro costeros de hormigón armado, ocho, que son los que conforman la pieza. Se hormigonaba también in situ, se vibraba y a las 24 horas de nuevo se desencofraban y se iban curando. Y luego pues hay muchos otros elementos prefabricados. Se intentó, como decía al principio, hacer el mayor número de elementos industrializados o prefabricados dentro del edificio. Pues aquí tenéis los cielos rasos de casi todos los despachos, los quitasoles de la nave de talleres, incluso los soportes de las farolas, la celosía del comedor, que luego veremos. Cuidado con la foto de aquí a la izquierda, porque no está hablando de las costillas no son elementos prefabricados, estaban hormigonados in situ, pero sí de estas mesas de ping-pong que hay debajo, que sí que eran elementos prefabricados. Bien, ante este campo de experimentación y para contrastar lo que eran estos elementos prefabricados y que daban cierta homogeneidad, mucha homogeneidad a lo que era el conjunto, ensaya otros elementos singulares para contrastarlos
composición sencilla, ¿no? Formada por la repetición de la ventana, como ha comentado Juan, sobre el fondo de ladrillo. Para ello, pues, se construyen, aunque aquí no nos vamos a entretener, lo explicaremos más en la visita, se construye el comedor, la sala en la que estamos, los vestíbulos principales, que son grandes naves diáfanas, el ala de dirección también y todo lo que son los jardines acompañados con esas pérgolas, ¿no? Bien, como estamos en Innova Concrete, aquí solamente vamos a estudiar o explicar lo que son los proyectos que se han realizado o los elementos que se han realizado en hormigón, ¿no? El más icónico, como comentaba antes Pepa, era el dodecaedro, que es el depósito de hormigón, de carbón. Que tenía que contener el carbón anual para calefactar anualmente el edificio. Lo que pretendía con esta característica de Eduardo Torroja, de buscar la forma que mejor se adaptara a la función que contenía, pues parte de una idea de buscar el volumen óptimo que ocupe la menor superficie, que, pues, como sabéis, es la circunferencia. Pero bueno, por la dificultad de construcción de esa figura geométrica, decide optar por un poliedro regular, el dodecaedro en este caso, que bueno, pues que concibe como una lámina plegada de hormigón armado. Otro de los elementos característicos en hormigón es los de los cierres del edificio, ¿no? Para dar una idea de continuidad de conjunto a lo que son los distintos volúmenes del edificio, concibe como cierres espaciales formando paseos sobre lo que son el bosque que tenía a su alrededor, ¿no? Este es el caso de las costillas con forma de lemniscata, forma geométrica de lemniscata de Bernoulli, que concibe como sobre un muro de contención de tierras, ¿no? Pues apoyar, empotrar estos elementos hormigonados, aplantillados y hormigonados in situ, a los que para dar sombreamiento sobre ese espacio, pues coloca una malla, como veis ahí, de redondos, formando pues un paraboloide hiperbólico en este caso. El mismo criterio se utiliza para las pérgolas del aparcamiento principal de aquí del instituto, pero en este caso pues se busca que tenga otra forma distinta, dándole forma de 7, que es como actualmente se conoce a esta zona, ¿no? La Plaza de los 7. En este caso, para dar sombreamiento sobre esa zona, pues se busca unas lamas de madera que desafortunadamente pues se han perdido, porque además estaban exquisitamente diseñadas y bueno, pues hoy aparecen como elementos puntuales y perdiendo esa imagen de continuidad. Y uno de los elementos más característicos, porque como ha comentado antes Pepa, una de las importantes aportaciones de Eduardo Torroja es la experimentación en lo que es las estructuras laminares. Aunque este proyecto no lo llegó a concebir él, sí que está basado en una idea previa de este espacio. Se pensaba en crear un espacio exterior para realización de eventos cubierto o que pudiera ser utilizado como capilla, ¿no? Anteriormente, pues el significado religioso era mucho mayor que hoy en día, y también que fuese un elemento escultural y que de alguna manera pues rindiera homenaje a las estructuras de hormigón, acero y también las cerámicas. Entonces se concibe como una lámina cuya generatriz principal pues se vuelve otra vez a inspirar en esa forma de costilla. Bueno, no he dicho antes que esta zona se conoce, es familiarmente conocida como costillares, de ahí que muchas de las imágenes que se han buscado repetir o utilizar en los distintos elementos son esa imagen de costilla, ¿no? Se vuelve a utilizar esa imagen en la generatriz principal,
la idea de costilla, y sin embargo, pues para la transversal se utiliza una curva, una parábola de segundo grado, más sencilla. Bueno, el gran reto es construir esta lámina en 15 días, puesto que se iba a celebrar una boda, y de hecho lo consiguen, aun y a pesar de la dificultad de los encofrados. Y bueno, para además conseguir que se pueda desencofrar a los 3 días de vertido el hormigón, se realiza con un hormigón blanco de rápido endurecimiento. Bueno, y ya entrando un poco en el proyecto InnovaConcrete, pues para seleccionar aquellos elementos que iban a formar parte de este proyecto, se realizó una visita para ver cuáles de aquellos no habían tenido una intervención previa, que tuvieran fisuras o problemas que pudieran, pues eso, de alguna manera ser utilizados en el proyecto. Y se han realizado toma de muestras para conocer la composición de los materiales, así como otra serie de pruebas para ver dónde se encuentran las armaduras y sus recubrimientos. En muchos casos tampoco se tienen los proyectos originales para poder después corroborar si corresponden realmente con los proyectos originales. Bueno, además de la pérgola de los siete, pues también se va a ensayar, o se va a utilizar como validador la costilla laminar, que en este caso sí que partimos de algún trabajo previo que también ha utilizado pruebas similares a las que se están utilizando en el proyecto, y las ventanas, que a diferencia de las del anterior, tienen una composición en morteros que va a poder verificar otro tipo de comportamientos de los productos en este tipo de sistema constructivo, ¿no? Sí, algunos de los elementos ya se han, bueno, a lo largo de la historia, del tiempo, se han ido haciendo pequeñas obras de reparación o de rehabilitación de algunos elementos, generalmente de poca entidad, pero sí que recientemente se han rehabilitado de una forma un poco más intensa y ya con morteros especiales y demás, estos dos elementos, ¿no? Las costillas en forma de lemniscata y el dodecaedro. Entonces, estos no van a formar parte, digamos, de los elementos que sí que se están estudiando dentro del proyecto InnovaConcrete, pero sí que nos van a servir de comparación, digamos, entre los productos que sí que se están diseñando en el proyecto respecto de otros, digamos, más presentes, digamos, en el mercado, ¿no? Y queríamos nada más pues acabar con el lema de la casa, del instituto, que es técnica plures opera única, muchas técnicas, una sola obra. La idea de Torroja era que, digamos, necesariamente el hecho constructivo tiene que ser multidisciplinar, ¿no? Colaboran y contribuyen muchísimas técnicas dentro del hecho constructivo, y es necesario que sea así. Él siempre estuvo apoyando y promoviendo que se desarrollase de esta forma, por eso el instituto siempre ha acogido, digamos, muchas de esas diversas disciplinas que tienen que ver, y pues también consideramos no solo que es importante mantener el edificio y mantener también este mensaje, sino que el propio proyecto InnovaConcrete pues vuelve otra vez también a incidir en esto, ¿no? Al final no es solo durante la construcción de los edificios cuando hay que utilizar muchas técnicas, sino en su propia restauración, reparación y conservación, como estamos viendo aquí, técnicas inimaginables seguramente y muy, muy modernas, pues también tienen que contribuir al mantenimiento de los edificios. Y nada más, luego tendremos una visita después de esta mesa al instituto donde podremos seguir hablando de esto. Muchas gracias. Le corresponde ahora hacer la presentación a Adolfo Chica, que es doctor en geografía y se dedica a, digamos, dentro del proyecto, a hacer un análisis socioeconómico del valor de la obra en construcción o en hormigón.
Concretamente, ahora va a hablar de alguna obra de Torroja que es un caso de estudio, que es el hipódromo, ¿no? Voy a hacerlo de pie y se me escucha. Ahí hay una cosa. Muy buenos días y muchas gracias, Ita, por la presentación. Y bueno, es cierto, lo que voy a explicar son los resultados preliminares, son una aproximación provisionales del estudio de lo que más llevamos trabajado, que es el hipódromo de la Zarzuela, aunque paralelamente también estamos trabajando en el Torroja y también en el elogio del horizonte, que veremos en un par de días, que lo explicará mi compañero Manuel Arcila. Bueno, mi intervención va a tener cuatro partes, voy a hacerla corta. Una primera de objetivos, segunda parte metodología, la tercera resultados, donde hablaré concretamente de lo que ya tenemos del hipódromo, y por último conclusiones, pero muy cortitas y que están muy relacionadas con todo lo que hemos visto durante las sesiones de ayer e incluso esta mañana. Bueno, pues nuestro grupo está en el World Pack 6 y lo que pretendemos, que me he ido para allá creo, y lo que pretendemos es diseñar una herramienta para evaluar el impacto socioeconómico que tiene el patrimonio de hormigón, en este caso patrimonio cultural de hormigón. Productos o objetivos secundarios serían pues diseñar un sistema de indicadores que sirva para medir o para evaluar ese impacto socioeconómico en cualquier elemento patrimonial, en este caso de hormigón, a partir de una metodología algo arriesgada sobre que hemos trabajado en ella, ¿no? Evaluación de ecosistemas del milenio, que a continuación explicaré. Y por otra parte, evaluar la percepción socioeconómica que tiene la población sobre este elemento patrimonial. Esos son en un principio los tres casos de estudio con los que trabajamos aquí en España, pero como digo, el modelo que creemos servirá para aplicarlo a cualquier elemento patrimonial de los que están en el proyecto. Bueno, en relación con la metodología, pues son estos tres apartados que se relacionan con los anteriores objetivos. Por una parte, vamos a trasladar la idea o el método de esa evaluación de ecosistemas del milenio que hizo Naciones Unidas en relación con el patrimonio natural, pues nosotros lo que vamos a hacerlo es trasladarlo, esa misma metodología, al patrimonio cultural. Por otra parte, el análisis socioeconómico, la valoración y percepción que vamos a hacer, que tiene la sociedad sobre este patrimonio, lo vamos a hacer a través de encuestas, y hemos añadido un análisis que no venía en un principio en el proyecto, pero creemos que es oportuno, es pues ver esa percepción que se tiene a través de redes sociales. Todavía en esto no hemos empezado a trabajar, pero tenemos la idea de trabajar a distintas redes. En relación con la metodología que comentaba al principio, esa idea de esa evaluación que se hizo de los ecosistemas, que tenía en un principio, pues los ecosistemas se estaban degradando y querían ponerlos en valor, que la sociedad los conociera. Y lo que hace este proyecto es relacionar ecosistemas con bienestar humano. Pues nosotros queremos hacer lo mismo, relacionar patrimonio, en este caso, ya no natural, patrimonio cultural, patrimonio de hormigón, con el bienestar humano. Es decir, que si el patrimonio natural se degrada, perdemos bienestar, y nosotros pues consideramos que si el patrimonio cultural, en este caso de hormigón, se degrada, perdemos bienestar humano. El proyecto era el de la evaluación de los ecosistemas del milenio. Lo que hacía era medir, ver los servicios que daban los ecosistemas. Nosotros vamos a considerar el patrimonio natural, el patrimonio cultural de hormigón, como un sistema, en este caso un sistema antrópico, que da una serie de servicios. La mayoría de los servicios que dan son culturales, pero creemos
que podemos, en relacionándola con la metodología de la, con la que vamos a basar, en la metodología que vamos a basarnos, ver otros servicios que seguro que dan el patrimonio cultural de Hormigón. O sea, es uno en principio. La segunda parte, para el segundo de nuestro objetivo, vamos a, para ver la percepción que tiene la sociedad sobre el patrimonio cultural de Hormigón, pues vamos a utilizar encuestas. Ya hemos empezado a trabajar, donde vamos mucho más avanzados, en el hipódromo de la Zarzuela, unas entrevistas que hemos hecho cara a cara. El Eduardo Torroja, ya hemos empezado a trabajar con una entrevista, una encuesta online, al igual que en el Elogio del Horizonte en Gijón. También tenemos otra, estamos haciendo también, hemos hecho otra encuesta, mucho más sencilla que las anteriores, que es a escala global para medir la percepción general que tiene la población sobre este tipo de patrimonio, el patrimonio de Hormigón, y que tenemos en la entrada en la derecha, en uno de los paneles, hay una, podéis hacer la encuesta, os invitamos a que las hagáis, hay una para pequeños y otra para adultos, a través de un código QR se puede hacerla, y os agradeceríamos si tuvierais unos minutillos hacerla. Se tardan 5 minutillos en hacerla, ok. Y bueno, en relación con la, nos vamos a centrar ahora en el hipódromo, y ahí hemos diseñado un cuestionario de 21 preguntas dividido en 4 apartados, uno que son el perfil del visitante, otra dedicada a los edificios concretos, al conjunto de edificios, otra a los usos culturales que tiene ese complejo, el complejo del hipódromo, y algunas preguntas que hemos puesto porque creíamos que era pertinente sobre, concretamente, sobre la actividad de las carreras, que fundamentalmente por lo que los visitantes van al hipódromo. El universo que hemos considerado son 124.000 personas, porque del 2017 el hipódromo tuvo 124.000 visitantes. Y estamos utilizando dos programas estadísticos, el XLS Stats y el SPSS. A partir de estos programas, pues bueno, que para que tengamos un intervalo de certeza de un 95%, necesitamos 383 encuestas. Los resultados que vamos a exponer a continuación, tenemos hasta la fecha 200. Hemos considerado que en marzo podremos tener unas 400, nuestra idea es tener 500 para que los resultados sean potentes, pero bueno, como digo, hay que tener mucho cuidado con estos resultados porque, como digo, son provisionales. Antes de continuar, quería agradecer a dos personas en el hipódromo, fundamentalmente a Carlos Polo y a Juan Carlos Serrano, la ayuda que nos han prestado, que nos han abierto las puertas, y hemos tenido muchísima facilidad para trabajar en el hipódromo. Se me iba a olvidar y quería comentarlo antes. Bueno, las encuestas que hemos hecho, pues como las que vamos a considerar ahora en este análisis provisional, unas que hicimos por la noche, en eventos de noche en el hipódromo, que fueron en julio del 18, julio de este año, y otras que hemos hecho en eventos por la mañana, porque hay algunas diferencias cuando se hacen el análisis de esas encuestas. Y bueno, también están ya empezando a funcionar otra encuesta online, pero que todavía no tenemos resultados. Así que me voy a centrar fundamentalmente en la primera fase y en la segunda fase. Haremos comentarios conjuntos, pero también algunos separados. Y bueno, y ahora comienzo a hablar de esos resultados. Bueno, aquí esta parte fundamentalmente sobre género, en la primera parte que es el perfil del visitante, sobre género vienen más hombres que mujeres, el 59-60, que se pueden ver las diferencias si es de día o de noche, esas diferencias entre sexos. Algo interesante de ese perfil es que el 86% de los visitantes al hipódromo son de Madrid, de la ciudad de Madrid, y el 14% restante de provincias colindantes, Toledo, Ciudad Real, etc. ¿Cómo han conocido el hipódromo? A través de familiares y amigos,
y un 7% a través de las redes sociales, a través de Internet. Bueno, aquí motivos, bueno, la edad fundamentalmente, ahora lo veremos en los diferentes intervalos, pero que la edad de los visitantes son de 25 a 44, 44 años, y las motivaciones, en un principio, tanto por la mañana, los eventos de por la mañana, de carrera, eventos por la noche, carreras por la noche, son carreras de caballos, ya las carreras, pero en los eventos de noche también comienza a tener importancia en las respuestas que van por pasar un rato agradable con los amigos, ¿no? El contexto y el entorno. Aquí esta transparencia, fundamentalmente a través del análisis de esos datos de las encuestas, de las 280, de las 200 encuestas, ¿eh? Estos son 200 encuestas, 80 en la primera visita que hicimos al y 120 en la segunda, es decir, 80 por la noche y 120 en horario de mañana. Pues aquí se ven tres grandes perfiles de visitantes, y que, bueno, uno es mujer entre 25 y 44 años de estudios universitarios, hombre entre 25 y 44 años, estudios universitarios, y hombres entre 25 y 44 años de estudios secundarias. Bueno. Esta parte es la, creo, la más interesante para el proyecto. Y bueno, aquí hemos utilizado la escala Likert ascendente de 1 a 5. Y en el conjunto de edificios, lo que más valora el visitante es, por una parte, la limpieza, la seguridad y algunos ítems que se relacionan con los aspectos, pues, culturales y artísticos del complejo, ¿eh? Del complejo del hipódromo de la Zarzuela. Los menos valorados es la disponibilidad de información para el turista, que aparece con un 2,5 en esa escala de 1 a 5, como decía. La satisfacción general es bastante alta, ¿eh? Tanto por la noche, aunque de día es algo más baja, pero bueno, en general es muy, muy alta la satisfacción que tiene el visitante. Y aquí vamos a centrarnos en ahora aspectos concretamente culturales, el uso cultural que se hace del conjunto patrimonial. Los aspectos más valorados son la oferta turística, pero por la noche el hipódromo como oferta turística saca una valoración muy alta, pero de día, cuando en las encuestas de día, un 2,3 nada más. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va a las carreras realmente para el tema deportivo y no cree que se pueda implicar el tema turístico, y también además van muchos profesionales del caballo, y no consideran que sea adecuado mezclar el tema turístico con el... Por eso sale esa diferencia de día y noche. Y también se valora mucho como un lugar de encuentro social, aparece con un 4,4. Los menos valorados hablan de la difusión que se hacen de las actividades del hipódromo. Consideran que todavía hay carencia y que deberían ser mucho más altas, y aparece con un 2. Y esto también es interesante y se relaciona con lo que hemos visto estos días sobre el conocimiento. No saben, no contestan. Que el hipódromo sea bien de interés cultural, en la jornada de día no lo conocía el 64% de los encuestados, y por la noche el 93%. De día el 83% no conoce que existe un museo allí, y por la noche un 97% no conoce que el museo está allí. Y también la biblioteca, hay una biblioteca, el 96% en las encuestas de día tampoco lo conocían, y el 100% nadie sabía que allí había una biblioteca. Esto nos hace pensar. Como digo, son datos provisionales, pero ya nos van dando algunas pistas de cuál puede ser un problema que tiene este patrimonio. Y bueno, esto tampoco es muy interesante. El 94% de los que nos, la mayoría de los que nos visitan, vienen a hacer apuestas, hacen apuestas, vienen por los caballos, y el 90% hace apuestas. Tema ambiental, del entorno, el 66% lo ve excelente.
y el 42 como un evento deportivo. Pero, como digo, aquí creo que es donde habría que centrarse en ese aspecto. Bueno, este análisis de complementos múltiples, de correspondencias múltiples, pues lo que se pueden ver, pues con un margen de error altito, es 15%, porque solo estamos analizando 200 encuestas, se ven correlaciones, ¿no? Correlaciones entre grado académico, entre conocimiento, educación y la percepción que tienen sobre el patrimonio, la cultura. Podemos ver a uno, una que queda claro, formación secundaria, formación básica, tienen un conocimiento, o bueno, consideran conocimiento del patrimonio, en este caso del hipódromo. Aquí sin estudios, pues ya hay unas más distancias y ahí no valoran el patrimonio, se valora menos. Y como digo, esto podría, aparece aquí, esto nos ha extrañado, debería estar, creemos, quería acercarse, pero como digo, son valores ahora mismo provisionales. Creemos que cuando tengamos 400 o 500, tendremos claramente que habrá aquí un, se concentrará aquí. Y bueno, y para finalizar, yo no sé si he acertado con esta foto, esto fue de una nota de prensa que salió hace unos días en el diario Información, y era el título: la fachada desaparece sin nadie prestarle atención, sin nadie. Es de hormigón, ha desaparecido de Colón. Tal vez no sea acertada, pues no tendrá el valor, pero bueno, que ha desaparecido porque nadie le ha hecho caso, por desconocimiento, ¿no? Y hemos ido hablando ayer, a lo largo de la jornada de ayer, y esta mañana también hemos hablado, la importancia que tiene el conocer para valorar, apreciar, conservar, luego restaurar y mantener. Y bueno, ahí es donde quería hacer. Ayer me contaba Elena Frías, está aquí. El edificio ese que desapareció en los años 90, que era tan impresionante, ¿no? También de hormigón. Ese sí podría haber puesto esa foto ahí, ¿no? Más que esta, pero bueno. Pues bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, hoy estamos presentando cosas diversas porque es proyecto multidisciplinar. Entonces, Ignacio Hidalgo, bueno, hemos cambiado de ponente, pero la empresa es la misma, StageD, él es físico. Y esta empresa, dentro del proyecto, tiene como objetivo desarrollar una app en la cual haya una visita virtual, de realidad virtual, a los monumentos del proyecto. Entonces, él va a mostrar, digamos, los avances que han tenido, y concretamente, ¿lo vas a presentar para Alto Roja? Sí. Pues concretamente para este edificio, que es lo que han desarrollado o que tienen más desarrollado, porque supongo que también habéis trabajado en el elogio, pero lo que tienen, lo que van a presentar aquí es lo de la realidad virtual, pero aumentada, que han desarrollado para la app con la ayuda de Elena y de Juan Gueipo. Bueno, buenos días. Como bien ha comentado, vamos a poner el punto más tecnológico a todo lo que se ha visto y se va a ver en estas jornadas, ¿vale? Desde TechEdge nos vamos a encargar, y estamos trabajando en ello, de bueno, compartir y hacer más accesible este patrimonio cultural, y en concreto pues, estas obras de que nos incumben en este proyecto Innova Concrete, ¿vale? Para hacerlo más accesible al público en general. Para ello estamos trabajando en una web que ahora veremos un vídeo. Estamos trabajando en realidad aumentada para también proporcionar al público en general una aplicación para que pueda ver en cualquier espacio, poder levantar cualquiera de los monumentos y tener información de arquitectura, de desarrollo, de época, de historia, y contemporizar un poco todas estas obras que nos incumben, ¿vale? Como agenda, bueno, vamos a ver el resumen que más o menos estoy haciendo en la introducción. Vamos a ver
la web 3D del Instituto de Torroja. Se va a presentar un vídeo que estamos desarrollando y bastante avanzado. Veremos también la parte de realidad aumentada que se está haciendo del elogio del horizonte. Y bueno, presentaremos un poquito el proyecto, cómo lo estamos encauzando. La idea principal desde TechEdge, como comentaba, es presentar y hacer accesible al público en general de una forma amigable, de una forma sencilla, en cierta medida educativa, que toda persona pueda acceder a una página web, que toda persona pueda tener una aplicación en su móvil y pueda tener toda esta información al alcance de la mano, ¿vale? Este es el punto tecnológico que estamos intentando dar a este proyecto en Innova Concrete. Como ejemplo, nos habíamos puesto la página web donde se puede ver el estatutario público de la Serenísima en Venecia, ¿vale? En este ejemplo, vale. Uy, perdón. En este ejemplo que hemos tomado para nuestra web, ¿vale? Lo que queremos es intentar representar esta imagen que está en 3D con puntos donde podremos hacer clic y acceder a esa información, poder acercarnos a la escultura, a los rostros, cuadros, etcétera. Pues para en nuestro caso concreto de este proyecto podremos acercarnos a las esculturas, ver cómo están, poder también incluso ver el cuidado que tienen, los problemas o defectos que por el tiempo hayan sufrido, todo ello con vistas a luego poder también hacer un análisis de tratamiento que haya que hacer, etcétera, ¿vale? Este es el ejemplo que no hemos puesto. Ahora veremos un vídeo de la página web que nosotros estamos desarrollando. Como podéis ver, es una imagen totalmente en 3D, podemos ver todo en 360 grados, parte de arriba, abajo. Más adelante se podrá ver cómo, haciendo clic en una de los puntitos que van apareciendo, ¿vale? En esta imagen podríamos ver la información al respecto de cada una de las figuras. Bueno, como estamos con el punto tecnológico, ¿vale? Desde nuestro ámbito, desde TechEdge, bueno, damos bastante importancia a la composición de la imagen, a la veracidad de todo, a intentar conseguir que lo que estamos viendo en una página web, lo que estamos viendo en una aplicación móvil, sea exactamente lo que podríamos ver in situ en el sitio en el que estemos específicamente, ¿vale? Esto nos lleva a que tenemos muchos problemas a la hora de representar esa imagen fiel que tendríamos en la realidad, ¿vale? Uno de los problemas con los que nos encontramos, ¿vale?, es el tema de la equirrectangularidad de la imagen. En este caso, aquí tenemos dos imágenes. ¿Tenéis por aquí? A ver. Vale. Aquí tenemos un par de imágenes tomadas, dos fotos indistintas, ¿vale? Y vemos cómo estos puntos son los que habría que machear para que la imagen poco a poco fuera formando una imagen en tres dimensiones, ¿vale? El apartado importante es que debemos de tener en cuenta desde el punto en el que hacemos la fotografía dónde tendríamos la parte de la izquierda, por dónde tendría que ir girando la imagen, componer toda esta imagen y finalmente poder que no se vean las diferentes fotos, las diferentes grietas o el aparejamiento que hay entre las fotos. Muchos de vosotros alguna vez habréis hecho alguna foto panorámica en la que va, antiguamente se tomaban por diferentes fotografías sobrepuestas y muchas veces pues podría quedar el árbol que no se ve igual, el margen de una farola o cualquier ejemplo, muchas veces no quedaba. En este aspecto hay que tener bastante cuidado a la hora de tomar la fotografía para que, si os dais cuenta, esta imagen está como un poco inclinada, ¿vale? Porque si vemos que esta es la parte derecha de la imagen, luego cuando se sobreponga, esta forma de curva que aparece
es la que representaría esta imagen de aquí de la derecha, ¿vale? Esto es uno de los problemas que no es fácil resolver y que se representa con la equirrectangularidad, ¿vale? Otro de los problemas que nos encontramos a la hora de tomar las fotografías es que, bueno, no se puede hacer con un dispositivo cualquiera porque existe el problema del paralaje, ¿vale? El aspecto del paralaje se produce, lo normal cuando hacemos una fotografía es que ponemos el trípode en esta parte. En esta parte no estamos justo haciendo el eje sobre el que rota la imagen, no lo estamos manteniendo en el mismo punto, sino que este efecto de poner normalmente el trípode que hacemos el usuario común a la hora de hacer las fotografías, produce este tipo de error, ¿vale? Para esto se han desarrollado y bueno, ya en el mercado hay este tipo de productos, ¿vale? Que lo que hacen es que corrigen este efecto de paralaje que se llama. Un poquito de fotografía al respecto del making of, ¿vale? De los compañeros que estuvieron en estos días de las tomas de las fotos. Bueno, y aquí presentamos un poco la visita virtual que estamos desarrollando. Esto va a ser una página web que ya tenemos bastante adelantado, probablemente para primeros de diciembre, seguro que antes de finalizar el año estará completamente desarrollada, ¿vale? La idea es, como comentaba, tener una, en este caso una aplicación web de uso sencillo, donde cualquier persona con un poquito de acceso a internet será capaz de poder visitar todo esto, estas esculturas, todos estos edificios que tenemos en el proyecto Innova Concrete, para de un modo accesible y sencillo poderla tener al alcance de cualquiera, ¿vale? Aquí tenemos el edificio en el que hoy nos encontramos, ¿vale? Donde hemos empezado a hacer el vídeo. Esto ya es realidad, esto ya funciona. Como se puede ver, tenemos la entrada, el dodecaedro que hablábamos al principio. Se clica en los diferentes puntos de interés y se muestra la información relevante que se pueda poner a disposición. En este caso, la que nos han pasado desde el instituto. Información de la escultura, de la época, fotos, etcétera, ¿vale? Esto es una visita virtual que seguramente ya en bastantes sitios lo habréis visto, en los museos principalmente ya se encuentra. No es una tarea fácil, como comentábamos, por el tema de la fotografía y tal. Desde nuestro punto de vista, la verdad es que está quedando bastante bien. Es una manera, como comentaba, de poder llegar a todo el público sin que tenga que estar aquí in situ, de conocer y divulgar de alguna manera, de forma sencilla, todo este patrimonio, que además, como ha presentado el compañero anterior, por lo que parece, no todo el mundo conoce, tal vez porque no hay suficiente información al respecto, ¿no? Hoy, este será uno de los métodos por los cuales creemos que podremos dar más cabida a este público y seguramente pues las encuestas en un futuro cambiarán de ritmo, ¿no? Como vemos, la visita puede hacerla a través de todo el edificio, puedes acceder a todos los puntos de interés que hay, te puedes ir moviendo independientemente, puedes hacer zoom para acercarte a ver algo en particular. La idea es que esto también podamos también trabajarlo desde una aplicación móvil, que desde nuestro móvil podamos sencillamente, no hace falta tener que tener un PC, estar en tu despacho y trabajarlo, sino que podamos en cualquier momento hoy en día que estamos conectados continuamente con el móvil, pues en el metro, en el autobús o cualquier situación de esta en la que muchas veces perdemos el tiempo, poder tranquilamente acceder a toda esta información. Como veis, todas las salas que por aquí hay y que luego nos presentarán. El patio, aquí hablábamos, lo que hablaban antes los compañeros, todo esto se podrá ver in situ en una página web. En
El otro punto que tenemos a tratar desde TECH es el elogio del horizonte. En este apartado lo que se está intentando hacer y que tenemos ya también en parte avanzado es utilizar una técnica aún más novedosa, que es la realidad aumentada. Esto implica que tú puedas visitar o levantar este edificio en un espacio en el que tú te encuentres. Con una aplicación podrás levantar en 3D virtualmente en tu móvil, por ejemplo, en este caso que nos concierne, el elogio del horizonte, y poder desde tu propio dispositivo ver la información relevante sobre el monumento, ¿vale? De una forma sencilla, igual que desde la página web. Como veis en este vídeo, se reproduce por completo, habiendo tomado igualmente la fotografía, habiendo tenido en cuenta los errores y las condiciones exteriores, que siempre son más complejas que las de un edificio en el interior, luz y todo, dentro de lo que cabe se intenta reflejar fielmente la realidad del momento, ¿vale? Esto también, pues bueno, en cierto modo ayuda a que se pueda ver posibles defectos que con el tiempo vayan sufriendo los monumentos, las esculturas. Desde este punto de vista también se puede hacer un análisis, oye, pues aquí empieza a haber problemas. Si hay caso, en este ejemplo de aquí, en esta foto que estábamos viendo, aquí nos enseñaban cómo el elogio del horizonte empieza a tener ciertos defectos, hablaba de ciertas grietas que se están empezando a producir. En el ámbito de este proyecto nos concierne el tener la información de todo esto para en un futuro poner los medios suficientes y que esto no se vaya deteriorando con el tiempo. Bueno, como comentaba, se puede mover uno en un entorno bastante amplio, se puede una persona, incluso aparecía también imágenes de estar dentro del debajo del propio de la propia escultura y poder apreciar todo lo que en el momento si estuvieras allí, ¿no? Bueno, en este vídeo lo que intentamos es explicar un poco lo que significa la realidad aumentada, ¿vale? Vamos a escucharlo unos minutitos, no es de muy buena calidad, ahora lo comentamos. Ah, pero no hay sonido, ¿no? Bueno, la idea es, nosotros con la realidad aumentada, en este dispositivo que estamos viendo, tenemos un móvil que está apuntando a un dispositivo. En este momento que se apunta a un dispositivo, la aplicación móvil reconoce el dispositivo que es. En este caso se está haciendo con un cuadro eléctrico, ¿vale? La idea, que también se mostrará, es hacerlo con el elogio del horizonte, como uno de los propósitos de este proyecto, para que te muestre información relevante en tiempo real sobre ese, en este caso, sobre el elogio del horizonte, o aquí en este ejemplo sobre este cuadro eléctrico. Esta es la aplicación que ya hemos desarrollado, que estamos terminando de mejorar, ¿vale? Esto es una aplicación móvil, esto cualquier persona con un dispositivo móvil es capaz de levantarlo. En este punto, ¿qué estamos haciendo? Por diversas circunstancias no nos hemos desplazado para este vídeo a Gijón, sino que aquí en Madrid, como comentaba, la aplicación lo que reproduce es el levantamiento de esta escultura. Para ello simplemente, en cualquier espacio, entre comillas, abierto, bueno, o incluso solo apuntando a una superficie plana, la aplicación móvil disculpad, ¿eh? Como comentaba, en este punto, una aplicación móvil que solo apuntando a un espacio plano ya es capaz de detectar y levantarte la escultura, que en este caso nos concierne, que es el bloque de horizonte.
Con esto puedes llegar en cualquier momento a hacer, en este caso, una visita libre y puedes ir pinchando en los diferentes puntos de interés que van apareciendo en la aplicación o en una tablet, ¿vale? Y te va mostrando la misma información que acabamos de ver antes en vía página web, poderla tener al alcance en un dispositivo móvil. Si quieres información sobre el Cerro de Santa Catalina, donde está la escultura, información al respecto, puedes también tener una visita guiada, te aparecen como diferentes cucuruchos donde puedes ir viendo si estuvieras in situ donde está la escultura, ir moviéndote porque tiene un geoposicionador, ¿vale? Te irías moviendo en función a donde cada uno de los conos estos aparecen. Y una vez llegado ahí, apuntas al edificio o apuntas a la escultura y aparecería la información relevante que puedes ver cuando estás orientado en esa dirección, ¿vale? Posteriormente, se puede llegar también, como estamos viendo ahora, a hacer virtualmente una exposición de todas las esculturas, que en este caso... A ver, que el vídeo ha ido más rápido. ¿Vale? Como veis, aquí hay esculturas que han aparecido, digamos, en el campo de la aplicación. Son diferentes esculturas de Chillida y podríamos ir navegando sobre ellas para tener información al respecto. Obviamente, esas esculturas no están... Como decía, esas esculturas que aparecen en ese campo de la aplicación obviamente no están in situ en el sitio y podremos recorrerlas sin ningún problema. Por último, indicar que bueno, todo esto esperamos tenerlo para finales de este año y bueno, nada más, que esperemos que sirva para divulgar toda esta información. Muchas gracias. Subiros arriba ya. Adolfo. Adolfo. Sí. Bueno, tenemos unos minutos escasísimos para hacer preguntas para el coloquio, para el debate. Lo va a moderar, pues cambiároslo, sentaros donde queráis y cambiar. José María Rodríguez, que es doctor en químicas, es también de la UCA. Es catedrático de química inorgánica y muy implicado en todo lo que es el proyecto, no solo en el tema de materiales, sino también en el tema de concienciación, etcétera. Ya aprovecho para decir a todos los que estén aquí de concienciación que a la hora de la comida vamos a tener una reunión de todos los que estemos en ese World Package. O sea que a la hora de la comida comeremos poco y mal, pero en otro sitio. Bueno, hoy como he echado la bronca ya el desayuno ha mejorado. Entonces creo que comeremos mejor que ayer. Bueno, vamos a comenzar el coloquio. Pues muchas gracias, Ita, por darme la oportunidad de hacer fotos desde la mesa, que eso solo pueden disfrutar algunos privilegiados. Bueno, nos queda poco tiempo y por tanto tenemos que aprovecharlo. Luego yo directamente abro el debate. Y tenemos una primera cuestión que plantea Fernando Espinosa de los Monteros. Adelante, Fernando. Bueno, gracias a todos. Yo quería preguntarle a Adolfo sobre la información que has ido sacando del hipódromo. Hay una que, aunque ya me la temía, pero la verdad es que entristece mucho, ¿no? Y es pensar el poco conocimiento que hay de los valores patrimoniales de un edificio, ¿no? Incluso la gente que tiene formación no ya básica, sino universitaria, pues según tu estadística,
pues parece que no tienen ningún conocimiento ni de lo que es un bien de interés cultural, ni de lo que es un bien patrimonial, ni siquiera si el hipódromo tiene algún tipo de valor, ¿no? O sea, que nosotros estamos pensando en listar el hipódromo como patrimonio mundial y resulta que es que el 95% o el 100% de la gente pues no sabe ni lo que es, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, uno, esto a mí me gustaría que lo hicierais, bueno, no sé cómo habéis llegado a esa conclusión, y luego, pues sería, yo me parece importante saber que eso es así, para tenerlo bien en cuenta, ¿no? No sé qué nivel de veracidad tiene esa información o cuál es tu punto de vista en ese aspecto. La información que hemos recabado aquí es a raíz de la del análisis de la... ¿Sí? A raíz del análisis de las encuestas. Había una pregunta concreta que era sobre conocimiento de determinados edificios y es el análisis porcentaje que salen. Pero de todas maneras, ahí hay un 15% de error, que es mucho. Bueno, yo creo que afinaremos un poquito más, queremos llegar hasta 500. Pero son respuestas que han dado los visitantes. Y es un foco de atención para trabajar en el conocimiento y la del patrimonio. Antes, ya estoy hablando, quería comentar, me han llamado la atención mis compañeros, que decir, comentar lo que estamos trabajando aquí. Aquí hemos mandado la encuesta a los 120 trabajadores del instituto, lo que ocurre es que solo hemos recibido 36. Esperamos tener más de 50 para ver las respuestas. Y también quería agradecer a María Teresa Blanco y a Rogelio Sánchez también, que nos han abierto las puertas de este edificio también para trabajar pues muy fácilmente. Muy bien. Siguiendo con las encuestas, esto a mí me parece que, no sé si no lo he entendido bien, en tus búsquedas de conocimiento de lo que piensan los usuarios, en este caso del hipódromo, de cualquier otra obra, falta un poco lo que a mí me parece más importante para conservar nuestro patrimonio, sea rehabilitado o sea el que hemos terminado ayer, ¿no? Que es la percepción de los usuarios del bienestar en el propio edificio, ¿no? No tanto en sus valores, porque evidentemente un señor que viene a apostar en los caballos, pues no hay que pedirle tampoco peras al olmo, ¿no? Viene a ver su caballo, a apostar, y si gana, pues encantado. Pero en cambio yo creo que uno de los problemas que tenemos en general, no digo solamente con obras singulares de la historia de la arquitectura, es la percepción de los usuarios. Si trabajas, por ejemplo, aquí, si trabajas a gusto, si estás, ¿no? Entonces, en el hipódromo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un tema que es bastante importante porque al final es una rehabilitación de un edificio de hace muchos años y que a lo mejor es que resulta que funciona fatal, ¿no? Está muy bien conservado, muy bonito, lo que quieras. Entonces, yo creo que eso es importante. Porque no lo hemos recogido aquí en las encuestas, pero creo que había alguna que sí, satisfacción del usuario hay, están con el entorno y es una nota muy alta, los visitantes tienen bienestar en el hipódromo. Eso quedará recogido en el informe, porque ahora hemos puesto algunos datos, pues bueno, por el tiempo que teníamos no hemos ido pregunta por pregunta analizándola, pero queda en la encuesta satisfacción del usuario, aunque no tenga conocimiento del valor patrimonial, sí la tiene cuando va. Y una nota de 4,5, 4,6. Sí, pues digo que igual no lo he visto, pero yo iba a... Mi sugerencia es que casi eso es lo más importante. Sí, pues. Es decir, si nuestro patrimonio, vamos, todos los que somos arquitectos y hacemos desde una casita unifamiliar a lo que sea, cuando se salvan, cuando se conservan, cuando ves que las mantienen bien, es porque has acertado en el diseño para quien lo usa, ¿no? Sí, sí, entonces, claro. Esa es la forma mejor de conservar nuestro patrimonio. Entonces, todas estas encuestas, que son, me imagino, muy trabajosas y tal,
Yo sugiero que casi el protagonismo primero, el encabezamiento, es decir, esto que se ha, insisto, ex novo o rehabilitado, resulta que el usuario está encantado con así conservaremos nuestro patrimonio, ¿no? Tomamos nota, pero bueno, en la encuesta está y se pueden sacar esos datos, aparecerá en el informe final, pero ahí también se sobreentiende que el usuario está satisfecho con el sitio que va, aunque no conozca el valor patrimonial es que yo creo que es menos importante conocer el valor patrimonial que estar que querer mantener que se salve lo que estás usando. Eso es lo más importante, si no, aunque seas un erudito, no sirve para nada. Estamos de acuerdo. Muy bien. ¿Otra intervención? Sí, una pregunta también en relación a, bueno, a las encuestas. Y es, ¿habéis recopilado, digamos, o habéis localizado, por ejemplo, si hay información disponible sobre la interpretación del propio monumento o del edificio, si está bien señalizado, etcétera? Porque, vamos, parecería razonable que hubiese cierta correlación entre cómo se valora y la capacidad de interpretar el propio edificio, ¿no? Sí, lo que decías de la biblioteca, pues igual es que ni siquiera está señalizada. En el trabajo de campo hay señalización, pero ahí se podría hacer mejor. Sí, con las interpretaciones, hay carencias, por ejemplo, imagino que en el ojo del horizonte habrá una mínima interpretación del propio monumento y a lo mejor en hay el alguna, hipódromo no está. En el hipódromo hay alguna indicación, pero faltaría, se podría trabajar mucho mejor para ampliar ese conocimiento. Estefanía. Quería preguntar a Adolfo Chica otra vez si, considerando que muchos sitios de arquitecturas de hormigón están abandonados, sin usos, si estás pensando a un instrumento para investigar la percepción de los sitios en abandono, pensando claramente no a los usuarios, pero puede ser a los habitantes o otras personas, y cómo cambia el instrumento para hacer la investigación. En un principio, para edificios abandonados no hemos pensado, pero lo que sí aparece en ese modelo que vamos a hacer, que se puede aplicar a cualquier elemento patrimonial, en este caso de hormigón, se aparecen usos potenciales y podemos aplicar ese modelo a cualquier, vamos a poder aplicar ese modelo a cualquier elemento patrimonial de hormigón, sea abandonado o no sea abandonado. Hay una serie de indicadores que tú vas poniendo y vas viendo que se degrada. Y aparecen también en esos indicadores y como un uso, los usos potenciales, edificio abandonado, se pueden utilizar. Pero trabajar directamente con elementos abandonados, en este caso, en el proyecto no estaba recogido y no lo tenemos. Pero esto puede servir de atención, igual que en un principio la evaluación de los ecosistemas del milenio que se hizo era fundamentalmente para poner en valor o para que la población conociera qué estaba ocurriendo, en este caso con el patrimonio natural que se estaba deteriorando, y este trabajo y esta parte del trabajo también puede servir para llamar la atención tanto a los usuarios como a los administradores para ver que ese patrimonio en algunos casos se está perdiendo porque lo tenemos abandonado. Y puede servir también para gran cantidad de edificios que están, como tú dices, abandonados. Gracias. Muy bien. ¿Preguntas para Ignacio, Elena o Juan? Que a él lo tenemos, a Adolfo lo tenemos en el café disponible. Hola, buenas tardes. Sí, yo dejo a Adolfo tranquilo ya. Yo quería hacer una pregunta en relación con la realidad aumentada. Una pregunta y en caso de que pueda ser una sugerencia. Por lo que me ha parecido ver, a la hora de representar el elogio en la realidad aumentada, que lo hacíais aquí en Madrid, que representabais el elogio y algunas otras esculturas, no sé si está hecho a escala 1-1, de tal manera que cuando uno lo ve en relación con lo que tiene alrededor. Creo que podría ser, en caso de que no sea así, que podría ser interesante porque la magnitud de los monumentos me parece significativa de lo que representan también.
Sí, en principio no está a escala 1-1, está para que, efectivamente, como se ha visto en el ejemplo, en cualquier espacio tú proyectes ese monumento y puedas sacar información al momento de la situación. Pero sí podemos tomar nota por dar una opción dentro de la propia aplicación, siempre y cuando se pueda en el espacio en el que estés, levantarla en 3D a 1-1 para que tú puedas recorrerle y tener también el aprecio de la magnitud, ¿no? Sí, sí. Me parece bastante acertada. Gracias. Bien, ¿una más? Sí. Well, very, very nice talks. I had a question on with the 3D reality. Are you going to use the drone videos that Ines has created, and will there be an audio or narrative portion? Actually, we are not using the drones. But because with the proposal of this project are not included in the budget, we can say, so we are using the old techniques like photography and video and so on. If the project continues and the economy of the project is necessary to rise. We can try to make this option. It's a good opportunity for but they could to give the maximum of the company for the project. Eh? But they've already collected the data. No. The data's been collected. That's the question. That's what you were asking. Ines collected. We saw the video. They've already did the scans with the drone. No. You didn't, but they did. Ah. Ines. Yeah. I mean, the data is the data. The data has been collected. But so the point is that maybe it could be used there. So I think that the you any case there is hay un levantamiento 3D que ha hecho Estudio Guadiana y que lo tiene, o sea que os lo puede facilitar, que lo ha hecho Lorenzo Fernández Ordóñez y tiene un estudio realizado con la técnica esa de láser y está terminado. Ah, perfecto. Con lo cual podéis pedirle a Lorenzo ese estudio porque lo tiene disponible. Bueno, en fin, que nos tenemos que coordinar incluso bien. Pero bueno, no, es que es mucho el trabajo que está hecho, somos muchos los socios y claro, no siempre es posible tenerlo todo en punto en su punto y con las prisas que hemos tenido que hacer este workshop para cumplir con los deseos de la comunidad. Se referían también a los vídeos de drones que había de la toma de muestras. Ya. ¿Sí? Sí, era, vamos, creo que era por la toma de muestras que se vio ayer en una de las charlas de la tarde, que había unos vídeos con drones que además eran como paseos, no eran paseos virtuales para localizar dónde se habían tomado las muestras, pero que eran también súper interesantes. Sí, sí. Tiene esa facilidad, la empleó en Kaunas y la empleó también en el otro edificio. Pero es que eso está hecho ya también para el Logio del Horizonte por otro grupo. Simplemente digo eso. ¿Más preguntas? Hola, yo también tengo una sugerencia para lo del levantamiento este que hacéis en plano. Sí, podéis adaptar esas apps para niños, porque ahora son los consumidores de las apps, sobre todo los niños, y yo como madre, niño de 8 años. Sería muy interesante poderle dar una alternativa al Pokémon Go. Entonces, un poco ya. No sé si lo habéis contemplado, o es solo dirigido a un público en más... En principio, según el alcance del proyecto, va dirigido a un público más adulto. Vale. Sí, claro. Todas estas... finalmente son caras y no podemos ampliar los objetivos del proyecto hasta el infinito. Bueno, ¿algo más? Ala, ya te estoy sustituyendo. Me está quitando el trabajo. Bueno, yo creo que, si me permites como conclusión, dos o tres ideas, ¿no? Muchas técnicas dentro del hecho constructivo, muchas técnicas, una sola obra, ¿no?
Eso debemos conseguir que el proyecto Innova Concrete sean muchas técnicas dentro de un solo proyecto y bien integradas, ¿no? Y creo que ahí estará el valor del proyecto en conseguir la integración de todas las experiencias de grupos tan diversos. Ahí es donde tenemos nuestro potencial y es un objetivo que no podemos descuidar, ¿no? Y también, de alguna forma, el aspecto del bienestar de la humanidad, que es lo que inspira, bueno, pues la herramienta no está inspirada, la herramienta que utiliza el grupo de ciencias sociales de la Universidad de Cádiz, Adolfo, Manolo, Gemma, no está focalizada sobre cualquier cosa, está focalizada sobre el bienestar de la humanidad, el bienestar, la parte espiritual, la parte... la cultura, en definitiva, ¿no? Es lo que inspira ese esfuerzo, ¿no? Y creo que han mostrado que están en el buen camino para conseguirlo. Y bueno, seguro que Elena y Juan van a tener la oportunidad de completar su presentación con ese recorrido por el instituto que nos ha hecho ver cómo realmente pues estamos en un sitio... que no es solamente un instituto de la construcción ni es la sede de un grupo del proyecto, sino que es realmente un verdadero lujo el poder celebrar este evento dentro de estas instalaciones, ¿eh? Así que muchas gracias por el esfuerzo a los tres, ¿eh? Y TechCheck, que nos va a mejorar esos resultados que ya tienes, ¿eh? Y que vamos a conseguir, estoy seguro, esa integración y esos objetivos que perseguimos. Muchas gracias. Bueno, ahora... Ahora vamos a hacer una... Juan y Elena van a hacer una visita guiada al instituto, digamos... Bueno, esto es que viendo sitios y viendo aquellas cosas más características y que nosotros hemos dado más valor en el proyecto, pero también algunas otras. Hay que dividirse en dos porque somos muchos. No sé cómo lo vais a hacer. A ver, organizarlo, pero a la una tenemos que estar aquí para comer, porque después de comer tenemos que sin echar la siesta ni mucho menos, tenemos que escuchar a Jerónimo e irnos al hipódromo de excursión. Entonces, tenemos que cumplir los tiempos. Tenéis una hora para volver. Y todos los de concienciación, incluidos los de los monumentos, los polacos, nosotros y tal, tenemos que estar aquí reunidos porque vamos a comer en otro sitio, vamos a trabajar a la hora de la comida, a fin de no tener que trabajar por la tarde a la vuelta del hipódromo. ¿De acuerdo? No, vamos a comer aquí en el hall.